los cansados de demoras y enredos, entre los decididos a actuar aquí y ahora que brillará, radiante el sol de nuestros sueños, siempre y cuando nuestra voluntad se funda en una sola. Con esta hermosa frase del filósofo francés Émile Armand, les damos la bienvenida a la segunda temporada del Laboratorio, que no es más que la unión de la voluntad de todo un equipo de trabajo para llevarles semana a semana fragmentos de creatividad. Yo soy Dani Martín y este es el espacio de Unicinco TV, Laboratorio de Experimentación Audiovisual del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Aquí tiene cabida la música, la cultura, el deporte, la fotografía y todos los intereses creativos de los jóvenes realizadores barranquilleros. El laboratorio es el espacio que nos permite a través de una cámara imaginar, capturar y crear nuestra realidad. Quiero enviar un saludo muy especial a toda la audiencia de Zoom Canal Nacional Universitario por habernos acompañado durante la primera temporada del Laboratorio. Hoy estamos desde la Plaza de San Nicolás, el primer epicentro social y comercial de la ciudad de Barranquilla. Así que acompáñenos durante la siguiente media hora a compartir estos fragmentos de vida que resultan de la decisión y el esfuerzo. El humorista estadounidense Wendell Holmes dijo que aquello que sale del corazón tiene el matiz y el calor de su lugar de origen. Y esto es cierto, pues la música que brota del corazón de Marlon Perosa sabe a pura tradición colombiana. Esto es Artenauta. Aquí está Marlon Perosa, para el programa Artenauta les interpreto mi gaita que sonora y suena hermosa. Y es que está buena la cosa, por eso el verso le afinco. Con audacia le improviso en mi talento musical. Les invito a disfrutar del vacile de Unicinco. Yo soy Marlon Perosa, tengo 26 años, vengo de Montelíbano, Córdoba. Soy cantautor, gaitero y licenciado en música. La música para mí lo es todo, es más que un lenguaje que se puede leer, escribir, ver, oír, que reúne todas las artes, el pensamiento, el sentimiento, el amor, el corazón. El día que conocí a este instrumento extraño, largo, con una cabeza negra y un pitillo arriba, instintivamente empecé a sonarlo y me di cuenta que eso era lo mío. Es un instrumento que se compenetra con el intérprete, porque es un instrumento de viento, el aire, bueno, tú lo tienes en los pulmones y lo expulsas hacia afuera y se mezcla con esa sonoridad extraña que tiene la gaita. Aparte de todo, es el único instrumento que está hecho con los tres elementos. El elemento vegetal de la madera con la que está hecha, el elemento mineral del carbón molido y el elemento animal de la cera de abeja y la pluma de pato que tiene. A uno le inspira cualquier cosa, desde el perro que lo machuca la mecedora hasta el arroz que se quemó, o cuando vas caminando por la calle y te das cuenta de la gente que está pidiendo plata por ahí, de toda la situación del país, de la política, de la violencia, cualquier cosa te inspira. Entonces es muy bacano poder decirlo en tu idioma, en la forma como tú hablas, en el golpeado. Mucha gente critica que porque hablo golpeado. Esa es mi esencia, ¿sí? Y eso es mi música también es mi esencia. En el 2005 tuve la oportunidad de ir con la Corporación Folclórica Estefanía Caicedo a Hungría, en Europa, a representar al país en un festival de música del mundo y de agrupaciones de danza y de música tradicional. Entonces el hecho de encontrarme con ese montón de agrupaciones que tocaban otras cosas, que tenían otros instrumentos, que eran otras sonoridades, fueron enriqueciendo mucho, mucho todo ese conocimiento musical. Y ahí entendí que el futuro de la música colombiana está en las músicas tradicionales. Juancho Miguelito, ¿cuándo va a aprender que el que cree mujer está loco y el que anda en burro anda a pie? Juancho Miguelito, pobre ese muchacho, ya no cabe por la puerta, por el largo de los cachos. Ay, Juancho Miguelito, ¿cuándo va a aprender a no confiar ni en su mamá, porque también es mujer?
Desde el siglo XVIII a Francia, Italia, Puerto Rico, Venezuela, Panamá, México y por supuesto a Colombia llegó el dominó. Unas fichas blancas con unos puntos negros que se ponen una tras otra con estrategias bastante complicadas. Pero hoy no vamos a hablar de la ciencia del dominó, sino de todas las historias que se reúnen a partir de este juego, y por eso vamos a hablar de un documental que se llama A 50 Pintas. Hoy con nosotras está Jessica Lozano, la productora de este documental, que habla sobre esas experiencias alrededor del dominó. Jessica, bienvenida al laboratorio. Muchas gracias. Bueno, cuéntanos, digamos, de quién fue la idea de hacer este documental titulado A 50 Pintas. Bueno, la idea principal la tuvo Carlos Cordero, compañero mío de la universidad. Él averiguó la idea por medio de Facebook. Un amigo le recomendó que hiciera el documental en Montecristo. Entonces él hizo la investigación, la primera parte, y luego cuando su proyecto fue elegido, nosotros fuimos, nos dirigimos hacia el lugar, conocimos a los personajes, y pues a partir de ahí fue que surgió la idea, y lo que intentamos fue como darle como un enfoque diferente, de que se saliera un poquito del dominó y mostrara más de pronto la vida de los personajes. ¿Y por qué escoger el nombre A 50 Pintas para este documental? Bueno, lo que pasa es que en el dominó se juega siempre, se apuestan, por lo menos en Montecristo, ellos apostaban monedas, pone tú 200, 300, 400 pesos. Entonces ellos en la mesita ponen el número de pintas que tienen las fichas. Entonces, por lo general se jugaba 50 pintas y por eso fue que se le puso 50 pintas. Bueno, Jeca, felicitaciones y muchas gracias por estar con nosotros aquí en el laboratorio. Ya sin más palabras, vamos a ver este documental que se llama A 50 Pintas. 42, 44, 45. Ah, güey, Jimmy, güey, que tú demoras mucho. Ey, para él nadie juega bien, el único que juega bien es él y es el más marrano. Están pendientes ustedes. Falta más limpia indígena. ¿Quieres ciérralo? Vamos a 50 pintas. Bueno, 50 pintas sin pasar. Sin pasar nada y nada. 500 barras. Saliendo el payaso. Dale los 500. Pero a 500, vamos. Saliendo el cuarto, soltando 1500. Mi nombre es Aquiles Miranda Márquez. Tengo en el barrio Montecristo de estar viviendo 35 años. Anteriormente se había trabajado en Portobón, en el año 90. Trabajé 29 años. Entonces me arreglé con la compañía y pues hice que estaba todavía muy joven. Entonces inicié el negocio de venta de cerveza y juego de dominó y eso. No, yo jugaba a dominó en ese tiempo. Entonces la gente, yo dije, ya le voy a montar un negocio. Entonces yo bajaba con amigos que vivían por aquí cerca. Aquí le monté de una ahí un estadito pequeño y ahí vamos. Hace del año 91, tiene 30 años. Inicialmente aquí en una cuadra de aquí, en la calle 48 con 54, en toda la esquina. Cuando me trasladé para acá, para la casa, entonces le puse el nombre mío, donde Aquiles. Cuando me sacó porque hace un año y pico me salió un cuadro asmático, entonces tuve que dejar el negocio ya no podía abrir el enfriador y eso. Cuando me enfermé, ellos no querían que yo quitara el negocio, sino que lo dejara ahí como para allá, como para pasar el tiempo. O sea, uno ahí está, una integración del personal, jugando dominó todas las tardes. La mayoría hay unos que son de edad y no trabajan, entonces llegamos a un acuerdo que a jugar todas las tardes, todos los días, mejor dicho, en la tarde. Ellos nos pagan el servicio a la mesa, 500 pesos cada persona. Y comprar los dominó, que uno tiene que comprar permanente, porque eso te daña carratico. A veces tomamos ahí unos clientes que yo tengo que vienen, se traen su botella de whisky o gin, lo que sea. Entonces, nosotros nunca hemos peleado, sino de bobada ahí, que se forma ahí, pero no, ya lo que llama allá personal, así, no nada. Ajá, y entonces vamos a arrancar siempre cuando aquí le echa el corrido. Yo aprendí viendo a mi papá. Siempre me gustó el dominó, el único deporte. Y ajá, jugando, neciando y exponiéndome. Entonces ahí fui adquiriendo esa experiencia. No, ahora mismo sí él tiene más malicia, de otra manera, más joven. Yo he aprendido de mi papá, como se dice vulgarmente por ahí, la malicia indígena. No, ya después de grande, güey, que empezó a jugar el dominó. Yo sí he esperado a empezar. Por aquí
me tienen un apodo a mí y me dicen el rey porque de pronto tengo una que otra ventaja más que otros. Hay detalles en el dominó, hay jugadas donde juega mucho la suspicacia y la malicia allá. Ya hemos jugado juntos, ahora estos días sí no, porque ya como juega tu dominó y jugó mi corrido, que a veces era como más platica. Es que ya el dominó se lo cobró más con nosotros, para que nosotros no saliéramos a tomar la calle. Ya, compró dos cajas de cerveza, una mesa de dominó, el dominó, para que nosotros no saliéramos a tomar parte. Entonces, ahí se pues nos fuimos como que acercando un poquito más mi papá y yo. A veces me juego con él, o a veces no, yo ahora no vemos el que ha corrido, güey. Este es Jimmy, este es un vecino aquí al lado y este es hermano de Rentería, Everest. Ahora se juega más por otro lado que por aquí, por la segunda base. ¿Sabes que las cosas, los tiempos van cambiando, las cosas van cambiando? ¡Ey, que dominó es para vivo, todo! ¡Ay, qué bonito! ¡A la orden, tía! ¡Tenis! ¡Ey! ¡Vamos a jugar con los campeones dominó de Siam! ¡A la orden, por ahí! ¡Pim! ¡Pam! ¡Pim! ¡Va, palomo! El dominó para mí es como te diré, es como un pasatiempo para mí, para los fines de semana, para distraerme con los amigos, la buena fría y la vaina. A mí sí un profesor que se llama El Samario. Como iba con ellos, yo lo veía jugar dominó, pero me enseñaba a ganar y salir borracho, pero o sea, ¿para qué? Y que la pasé bien, no. Y todo el que ha jugado dominó siempre tiene su maña. No, nadie juega dominó limpio. Rara es el que sea, de 1002, te voy a decir una cosa, tú dónde vas a jugar dominó, o sea, tú cuando quieras jugar, vaya a jugar dominó, siempre más sabe algo, ¿sí me entiendes? Y tú nunca puedes ir desventajado, ya. Depende de cómo de los males cómo juegan ya. Porque el dominó es el juego más tramposo que puede haber. Tú con la mirada, ya según una seña, tú puedes jugar por las puntas, poner la ficha acá, te mueves para allá. Yo tengo un compañero que tengo mi seña y me la sé. O sea, y para que me gane es difícil. Una vez yo cogí a Jimmy, pregunta él, le metí 5-0 y se paró corriendo. Ni nada ya. Porque yo juego bien ya, pero entre se tocaba, compadre, porque si no lo joden a uno. Y si vamos por la plata, vamos por la plata. Si es por fría, fría. Lo más difícil es el dominó cuando quieres que tú no tengas plata para jugar, porque si tienes plata cualquiera se siente, ¿sí o no? Yo, güey, nosotros fuimos campeones con Guillermo, el gordo. Nosotros fuimos campeones aquí. Eso fue en el 97. Yo jugaba a tercera base. Porque yo me fui para el servicio militar. Y ahí cuando regresé, volví a jugar vivo otra vez con el tiempo. Y quedamos el segundo y de ahí ya me retiré y me puse a jugar softball. Mira, yo te digo una cosa, tú vas por la casa y por acá no quiero jugar conmigo, dominó casi conmigo porque yo me altero mucho. ¡Ay, puta hueva, bruto! Y tal, ya. Porque esa es la emoción del dominó. Tú, si estás amargado, tienes problemas y vaina, ¿qué vas a buscar el dominó? Siempre me ha gustado ayudar a la gente, a pesar de que no tengo. Aproximadamente como 15 a 20 años de estar reuniéndome ahí en donde el señor Aquiles, que es una gran persona. Yo, lógicamente, como en todos los parques, en todos los eventos donde se juega dominó, pues hay unos que están a favor, otros están en contra. Y ellos me ponen quejas y yo trato de darles solución a todas las quejas que me pongan, con el ánimo de solucionar los problemas porque es el barrio donde yo vivo. Bueno, a través de la Junta de Acción Comunal, que me nombró como veedor, y he trabajado con ellos y a ellos les gustó mi trabajo y aquí estoy. No es que crean en los gobiernos, pero sí creen en la Junta. Pues nos reunimos los líderes por allá por la casa y nosotros tenemos también una asociación de vecinos. Le hacemos la carta a la empresa que nos va a solucionar el problema. Bueno, ahora hay una inseguridad también, pero no propiamente del barrio, sino que estamos rodeados, por ejemplo, en el Barlovento. En Barlovento es una zona muy peligrosa. Y nosotros estamos entre la frontera, entre Barrio Bajo y Montecristo. Entonces por ahí trafican los delincuentes. Jamás me ha gustado pelear con nadie. Nunca me ha gustado la pelea. Nunca, porque tampoco las personas que estamos ahí somos peleoneros. Discusiones de dominó, pero eso es muy diferente a que uno vaya a darse trompadas. Eso no. Yo les digo a ellos que lo primero del entorno donde uno vive, primero es su barrio, porque aquí es donde nacimos, todos hemos nacido. Afortunadamente todas las personas que vivimos ahí,
estamos donde aquí, todas vivimos por aquí cerquita. Y entonces, ¿para qué vamos a estar peleando? Al contrario, debemos estar unidos para darle soluciones a los problemas del barrio. Es que el dominó es un deporte complejo. Entre Barrebao y Montecristo, Montecristo es mejor, tiene mejor ambiente. Allá atrás, allá que de aquel lado, aquí había una línea de tren. Más adelante encontraron una cruz con el Cristo. Entonces la gente le llamaron al barrio de ese tiempo el barrio Montecristo y quedó así. Sí, para acá es más organizado, porque hacen una fiestecita y saqué. Y era así como un poco amachada. Pero juega dominó bien. Y había una guajira que jugaban bien, se ganaron un campeonato. En el laboratorio la experimentación es nuestro pan de cada día. Por eso estamos felices desde que un par de extranjeras y unos cuantos barranquilleros creativos se tomaron Barranquilla con cuatro ojos en Experimedia Project para darle una mirada distinta a la ciudad. Cuatro Ojos es un proyecto de arte urbano en el cual vinimos Bethany y yo de Gales y nos queremos unir con los artistas, con los creativos de Barranquilla para trabajar con artistas profesionales acá y crear obras juntos de la ciudad y de cosas que nos han inspirado. Myself and Carolina wanted to experiment in a place with local artists in a place that was very new to both of us. And with people that were very different to us because of culture, because of language, because of background and the country that they came from. And so we decided to come to Colombia. Because the saying cuatro ojos, to put cuatro ojos on in Colombia, means that you see things differently, and that's exactly what we want to do here in Barranquilla. Una experimentación bacana. La oportunidad perfecta para demostrar que en Barranquilla sí se pueden hacer cosas, que si nos juntamos todos podemos hacer cosas más bacanas que si estuviéramos solos. Cuatro ojos son mis ojos. Un espacio donde se juntan diferentes artistas de la ciudad, de diferentes ideas, diferentes sueños, diferentes pensamientos, diferentes formas de ver la vida. Son los ojos de todos los colectivos que se han unido aquí en Barranquilla. Y es experimentar por experimentar, sin importar si el resultado va a ser malo o bueno, lo que importa es el proceso y aprender. Como ven en el fondo, estamos trabajando con el ojo. Rodando un ojo gigante por toda la ciudad, desde el centro de Barranquilla hasta aquí. Y preguntándole qué es lo que desearían poder ver. Y aparte de eso, la semana pasada hicimos un evento de A Pata Pelada. Como esta ciudad es de sabor y de color y de música, bailamos a pata pelada. Invitamos toda la gente al Parque Sur y Salcedo para bailar a pata pelada y meter los pies en la pintura y marcar las huellas y ver la música con color. Hemos ido a Bahía Concha a grabar cortos debajo del agua y bueno, la idea del proyecto es experimentar y aprender cosas nuevas. Que la gente no tiene miedo, la gente, han sido todas las actividades, la gente escribe en el ojo, se unta los pies de pintura y baila, se toma la foto, escribe su nombre, participa en los videos, contesta las preguntas.
ha sido muy interesante ese proceso, ver cómo la gente se involucra. Desearía poder ver al barranquillero comprometido con la ciudad. Yo quisiera ver un diseño caribe que crezca y arte que crezca en Barranquilla también. I wish I could see all the children in the world smiling. Yo quisiera ver mucho arte, mucho más arte, muchas cabezas políticas pensando también en el arte. Yo quisiera ver más arte en el mundo y más gente alegre y más comunicación por el arte en vez de por la plata. Entonces, moverse con cosas creativas en la ciudad para que la gente abra los ojos y vea lo que tiene a su alrededor. De Cuatro Ojos en sus aventuras creativas, llegamos a un lugar lleno de formas y colores, una feria en la que los jóvenes diseñadores barranquilleros exponen sus creaciones. Esto fue lo que vimos en Los Encantos del Traspatio, otra excusa para llenar nuestros sentidos de creatividad. Pero la próxima semana tendremos más música, más historias, más miradas y por supuesto más fragmentos de vida para compartir con ustedes. Si tienen alguna idea, comentario, sugerencia o producto audiovisual que quieran compartir, escríbanos a unicincotv@uninorte.edu.co. Desde Barranquilla, Colombia, yo soy Dani Martín y este es el espacio de Unicinco TV, Laboratorio de Experimentación Audiovisual del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad del Norte. Hasta pronto.